las artes marciales mixtas, por fin tenemos al auténtico, al próximo peleador español UFC, a Dani Várez, con nosotros en Generación MMA. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y a divertirnos un poco. Oye, ya has estado en varias generaciones MMA, estabas en los segund la segunda temporada, eh, ahora tenemos una noticia increíble y es que te queda nada para pelear en el Contender Series, que es la lanzadera más rápida para llegar al UFC. Poquito, poquitos días ya, me queda eh, ocho días exactamente, porque peleo el martes que viene Uh -huh. Y ya de breves a bajar peso, a viajar para Estados Unidos y, y a disfrutar de lo que me he ganado. Uh -huh. Ahora vamos a hablar con Dani Várez. Como os recordamos, esta temporada estamos haciendo cuatro programas por semana, de lunes a jueves. Y ya sabéis, si tenemos a Dani aquí, es motivo para darle a like, comentario y suscribirse también. Queremos seguir mandando fuerza a La Palma y a todos los seguidores de los eventos deportivos en España. WTE, en principio, se sigue haciendo. Entonces estaremos, César Alonso y yo, narrando WTE en La Palma este mismo sábado. Dani, vamos contigo. Eh, muy sencillo, ¿cuál es tu visita? Porque el motivo de tu visita a Madrid. Pues mi visita a Madrid es por, porque me están tramitando el visado de trabajo. Uh -huh. eh, lo querría haber tenido antes, pero es cuando me, ha, me han dado la cita en la embajada, uh -huh. que es mañana a las ocho y media, y por eso he venido. Uh -huh. Vin, he venido esta tarde a entrenar un poquito ahí en el Circus. Y mañana por la mañana a las media tendré la cita, en cuanto pueda terminaré y para casa otra vez ya. Uh -huh. A seguir entrenando porque te queda una semana, ahora nos contarás qué es lo que haces en la última semana. En cualquier caso, en principio da tiempo a los visados, no va a haber ningún problema, sino lo más normal sería que te pospusiesen esa pelea para contender series número 7, 8, 9 o 10. Sí, no, yo no creo que haya ninguna, ningún problema, porque han enviado una carta que necesito el visado rápido y tal, porque uh -huh. tengo que hacer la descarga de peso, pruebas médicas y tal, y no creo que haya ningún problema. Si todo sigue como debe ser, ¿qué día viajas? Eh, pues tengo el billete para el jueves, uh -huh. pero yo si tengo mañana el visado les he pedido si me pueden cambiar el billete para el miércoles, porque son nueve no horas de diferencia para no tener mucho jet lag y todo eso. Uh -huh. ¿Quién va a ir contigo? Pues voy a ir con Titín y con Cristina, que uh -huh. han sido las que han estado últimamente preparando claro. la pelea contigo, ¿no? ¿Cómo se hace el campamento más importante de tu historia? ¿Qué has hecho? Pues a ver, como he sabido desde hace mucho tiempo la verdad está esta lucha y eh, luché en abril, le luché en mayo también, la última lucha, y ha sido ya como todo continuo, ¿sabes? Han venido muchos luchadores a echarme una mano, he hecho muchos sparring y yo he preparado ya, pues, eh, se puede decir toda la vida, a ver, no estoy preparado toda la vida, pero. Yo, mucho tiempo preparado para este momento y estoy entrenando muy duro. O sea, voy al 100% preparado para esta pelea. Uh -huh. Y a una semana de la pelea, ¿qué es lo que te queda por hacer? Eh, encima se cambian los horarios porque no es el sábado como suele ser, entonces ya no lo tienes tan Pues medido. la última semana ya solo queda bajar peso, no lesionarme y porque el trabajo está hecho. Simplemente hacer una buena bajada de peso, luego una buena recarga. Y a luchar y a disfrutar, que, que es lo que nos gusta. O sea, que podríamos decir que ahora mismo tengo frente a mí a la mejor versión de Danibares, pero no has tenido que cortar peso. Ahora mismo, si hay un problema, estás en tu mejor forma. Sí, sí, ahora estoy perfecto. Ya mañana pasa a empezar a bajar peso, uh -huh. que la verdad que lo suelo bajar bastante bien. El, lo, el trabajo de mi nutricionista se llama David. Uh -huh. y, y nada, eh, poquito a poco y, y a disfrutar. Es que disfruto hasta el corte de peso porque. Eh, me gusta todo lo de la pelea, incluido el corte, que es lo más duro, porque algún día que no lo puedo hacer, ¿sabes? Uh -huh. <laughs> lo echaré eh, de menos. Yo, yo, perdona que te diga, Dani, te conozco desde hace bastante tiempo y sé que tú hablas verdades, pero no me creo que disfrutes de un corte de peso, si es la sí, parte más dura. Estoy viajando y estoy en el, el sitio que me gusta, ¿sabes? Es jodido, pero llegará un día que no, que no lo puedo hacer y. Y hay que disfrutarlo todo, incluso hasta lo, lo más malo, ¿sabes? Porque luego pelear realmente es lo más fácil. Uh -huh. He sufrido mucho el campamento, luego el corte de peso sufre mucho también y ahora ya se lo queda pues disfrutar. Uh -huh. Queda disfrutar y me apetece saber cómo fue ese momento en el que recibes la noticia de que Dani, estás en el contender series, que es la forma más sencilla de entrar a la UFC. Pues yo llamé a mi manager, vale, y Hizo una, una videollamada con... De, él. ¿De qué mes estamos hablando más o menos? Eh, marzo o abril, marzo uh -huh. más o menos. Uh -huh. Porque me quería tramitar el visado para Estados Unidos, ya que había roto el contrato con Combate Américas por el tema del cinturón y tal, para poder obtener más más posibilidades de luchar en Estados Unidos. Y él me dijo que me esperara porque me iban a dar una oportunidad en contender. Sí, es que... Me, no tenía el contrato ya en sí, pero me dice, ese chico nunca me ha mentido. Y uh -huh. <laughs> acuerdo. Ah, Ok, pues entonces genial. ¿Qué pasó exactamente por terminar de cerrar ahora que lo has mencionado con Combate Américas? ¿Qué es lo que te hicieron? ¿Qué pasó? Pues me iba a terminar el contrato en febrero de 2021 de este año. Y ellos me ofrecieron la, la posibilidad de luchar el cinturón y dos defensas más, más tramitarme el visado. Pero al final no sé lo que pasó ahí Vamos, que mi manager dijo Pues mejor cortar el contrato Y buscar otra cosa Y a mí me jodió bastante, la verdad Porque era lo único que tenía Y era bastante importante para mí en ese momento El uh -huh. cinturón de Combate América Que era en el mejor sitio que he estado Después del de, de Bama uh -huh. y, y cuando se me jodió todo Dije, no puede ser, tengo una maldición Pero <laughs> luego me, me, me esperé Y ha ya, ya merecido la pena, la verdad Sí, sí que ha merecido la pena. Eh, te quería preguntar, ¿no estabas también ilusionado por eso de un posible torneo de 100 mil dólares y demás? ¿No se hablaba de eso mucho? Eh, escuché algo, pero como ya se hicieron tantos planes y luego se jodía todo, pues yo con tener el cinturón era, era, era feliz. Uh -huh. Vale, eh, quiero preguntarte, ¿sientes la presión de ser favorito? Porque... Dani Várez, eh, sí. tu rival tiene un récord de seis victorias y una derrota, que no es un mal récord, pero lo que a mí más me sorprende es que no ha vencido a nadie grande. Llega a un contender series que, oye, que está bien, con ese récord puedes llegar, algo le habrán visto, y se enfrenta a una máquina como tú. Es indudable que eres el favorito. Sí, a ver, yo presión no tengo porque sea el favorito y nada, simplemente porque… Hombre, yo, mucho mejor ser el favorito eh, que claro, <laughs> la derrota. Tengo eh, mucho tiempo sin pelear y, y yo soy una persona muy exigente, entonces me, me exijo mucho por eso. Por el sentido de ser favorito, me da igual porque… En todas las peleas anteriores la mayoría yo he sido el, 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 el menos favorito y acabo ganando. O sea, eso no, mm. porque es una lucha de MMA y puede pasar todo eso en un día. Más que nada la, la inactividad que he tenido, pero como me he mantenido bastante bien con la misma ilusión entrenando y también he, me he mantenido eh, luchando en grapple, en Campeonato de Europa, Campeonato de España, con Bassamur y demás, ha sido bastante, bastante productivo, la verdad. Mm -hmm. Has estado haciendo todos esos campeonatos para estar en forma. Me gustaría hacerte una pregunta. Ahora vamos a analizar cuáles son los puntos fuertes de tu rival. Eh, pero antes me gustaría, tú ahora mismo, en, ¿en qué top más o menos crees que te hallas en los Flyweight del mundo? Hay momentos en los que tu y te ayuda mucho, ganas esta pelea, te suben tal, pero en cuanto no peleas, como que bajas muchos puestos. ¿Y más o menos en qué arco crees que estás tú? A ver, yo ahora me han, me han bajado bastante porque es en en, en en normal por pues inactividad. Yo llego a estar, pues. En este, está Tapology Fight Matrix también. Hay otro, otra página que lo, y ha estado en lo más alto, el cuarenta y pico, cincuenta y pico por ahí. Uh -huh. Pero bueno, yo también creo que esto es por eso, porque no he tenido más oportunidades de luchar. Yo creo claro. que quizás si hubiera tenido más oportunidades o est hubiera estado en ciertas ligas quizás más grandes, uh -huh. hubiera podido estar mucho más ranqueado, la verdad. Sí, es que da la sensación que lo que tú haces, que corrígeme si me equivoco, son cinco o seis victorias internacionales consecutivas. Sí, seis. Sí. Seis victorias internacionales consecutivas, siempre siendo el underdog, siempre yendo a ver qué viene. Es muy complicado estés en la liga en la que estés. Nunca nadie te daba una pelea para que tú la ganases. Sí, sí, totalmente. Siempre que te llaman de fuera hasta que asientas cabeza en una liga o en cualquier sitio, pues obviamente te llaman para, para perder, siempre porque los favoritos quieren que sean los de allí. Pero bueno, hemos salido victoriosos y con una buena estrategia, buen entrenamiento y sobre todo confianza en mí mismo. Uh -huh. Antes de entrar en esos puntos fuertes, una pregunta. ¿No te he visto en los últimos meses compartir historias, eh, vídeos, fotos con sparrings de tu peso, españoles? Que te hemos visto muchas veces que te, os llevabais a, al gimnasio en Valencia mucha gente de, de tu peso, españoles. Eh, ¿No has estado haciendo este tipo de sparring? Sí, es, ha venido mucha, mucha gente de vacaciones y a, a ayudarme independientemente. Y bueno, los que venían de vacaciones también me ayudaban, los liábamos un poco. Y he tenido mucho, mucho sparring de mi peso y un poquito más también. Pero uh -huh. bueno, hay que ir acoplando, ¿sabes? Siempre se puede hacer un trabajo, aunque sea específico. Y sí que he tenido bastante sparring y, y, y gente bastante buena, la verdad. Vale, o sea que ha sido una ilusión mía o que en las redes sociales no lo has <laughs> compartido mucho. Puntos fuertes. Eh, me gustaría que me los contases tú, aunque yo tengo algunas cosas apuntadas. ¿Qué es lo que ves a tu rival? ¿Qué, ¿En qué nos puede llamar la atención? ¿Qué tenemos que estar pendientes cuando te veamos pelear contra él? Pues a ver, mi rival es un rival que para mí Yo lo, lo califico como una persona estilo diésel porque va a la misma intensidad toda la pelea. Entonces... Corrígeme si me equivoco. Carlos Hernández, es Carlos, o... Hernández, Carlos sí. Hernández. Es que no hemos dicho su nombre y alguno estará perdido. Porque él va y va a la misma intensidad toda la pelea. Entonces hay que saber gestionar eh, la fuerza que haces y el físico y todo porque él va a ir siempre al mismo ritmo. Tiene buena movimentación, tiene buenas manos. Tienen buenas piernas. Eh, eh, cuando se pega bien en la valla, tiene buena lucha. O sea, derribo contra la valla y tal. Y, y la verdad, que coge bastante bien la espalda, tiene finalizaciones y demás. Y se levanta bastante bien del suelo muchos crambles O sea, es un luchador completo. Y en, y en amateur también tiene una buena carrera. Tiene un 13-1 si no o 13-2 si no recuerdo mal. Uh -huh. Y, en, y en, en profesional tiene un 6-1. Tiene las seis últimas ganadas. Yo también. Pero sí que es verdad que él no se ha enfrentado a, a gente como me he enfrentado yo, quizás mm. de, del récord o, o del nivel entre entre de, en, en papel, ¿sabes? Pero bueno, él han hecho una buena carrera y está al mismo punto como yo. Sí, o sea, claro. Totalmente. Por mucho que te haya llegado, sí, te haya llegado sí. por una, él está en la misma situación, el mismo día que tú, en la misma pelea, claro. Eh, en eso consiste hacer una carrera y en eso consiste también estar en Estados Unidos, estar cerca de los gimnasios en los que se llama a los peleadores. Comentábamos, va a haber guerra en los low kicks. A mí me da la sensación de que no patea alto, no patea medio, sobre todo que haces el trabajo low kick interior y exterior. Siempre puedes sacar una patada alta y demás. Eh, va a haber trabajo ahí para intentar frenar la movilidad de cada uno de los peleadores. Sí, él tiene mucha movilidad, yo creo que va a hacer un trabajo sobre todo para atrás. Mm. Y bueno, quizá luego me equivoco y me intenta derribar desde el principio, no lo sé, pero bueno, estoy preparado para todo. Y la verdad que patea mucho el Loki interior, pero eh, no lo veo muy destructivo, ¿sabes? Que, que me vaya a dar mucho miedo y lo tengo mm. armas de soba para contragolpear, para bloquearlos y para hacerle mucho daño. Me parece a mí que es poco trabajador en el suelo. Creo que cuando llega a una posición beneficiosa en el suelo, Sobre ni saca por, muchos por golpes, tampoco hace muchos pases ni transmisiones. Creo que mantiene lo que tiene y ya Sí, está. él hace muchos scrambles pero cuando cae abajo, uh -huh. eh, tira muchas llaves y ataca mucho para levantarse. Uh -huh. Sí que es verdad, cuando cae por encima, pues intenta alguna finalización cuando coge la espalda y demás, pero se suele falcar más. Uh -huh. A mí me da la sensación, no vamos a seguir hablando de la estrategia, porque sabemos que justo para la pelea más importante de su vida, si sale un vídeo como puede ser esta entrevista, algo va a intentar ver. Así que no le vamos a dar más pistas de por dónde van los tiros. Eh, pero sí que me apetece decirte, Dani, en principio eres más rápido que él, más preciso, más duro. Es lo que te decía, la presión. Eh, el público tiene que pensar que vas a ganar esa pelea. A mí me da la sensación que es probable que la finalices, pero por lo menos vas a ir a por esa victoria. ¿Y cómo ves lo de tener que impresionar para llevarte ese contrato? Pues yo no me voy a meter en la cabeza que tengo que impresionar a nadie porque. Cuanto más presión te metas y más intentas hacer algo, peor te va a salir. Y yo creo que tengo un estilo de lucha que quizá algunas peleas sean menos vistoso como esta que tenemos aquí atrás, que a mí es de las que menos me ha gustado que he hecho, pero bueno, porque sugieron así las cosas y tuve que hacer un trabajo de suelo. Pero independientemente de eso, yo creo que mis victorias, o sea, mis, mis luchas suelen ser así bastante vistosas y, y yo creo que le va a gustar a, a todo el mundo que la vea, seguramente. Y como por el estilo del otro chaval, nos vamos a pegar bastante. Sí, esta temporada en Contender está metiendo muchas peleas de 125 libras da la sensación de que con el efecto Brandon Moreno, que ha hecho crecer un poco la división, Davison Figueiredo, empiezan a ser peleas de nuevo más atractivas. Es muy raro porque Demetrius Johnson, Henry Cejudo, incluso Henry Cejudo, no han atraído la cantidad de gente que atraen estos nuevos. Me da la sensación de que están intentando hacer un poco más larga la categoría y ya era hora de que por primera vez en una entrevista entre tú y yo, digamos que la categoría va para arriba en vez de para abajo. Totalmente. Yo, si sí, desde 2017 gané el cinturón de Bama y la categoría estaba hecha mierda y y todo el mundo me decía: sube de peso, tal, búscate otro sueño porque ese no va a llegar. Pero bueno, mira, está esperando y ha llegado el sueño al final, gracias a ciertos luchadores que han movido bastante la categoría. Uh -huh. Porque mira que Demetri Johnson es buenísimo. Sí, es mejor, mejor libra por libra que ha habido antes, ¿sabes? Uh -huh. y, y, pero se ve que no vendía, no vendía y ahora, pues, eh, por, por suerte, ha vendido, menos mal. Yo creo que pasa mucho con los peleadores que son tan dominantes. Eh, lo hablábamos de Valentina Shevchenko eh, ayer lunes. Y, y nada y, y se hablaba de que es tan dominante que parece que no tiene rival y por lo tanto no vende totalmente, casi totalmente. es mejor que los peleadores sean peores para que haya más choque y más rivalidad sí sí yo lo otro día vi la, la lucha de Valentina y parece que, que esté 10 escalones por encima uh -huh. pero es que tienen tanto nivel porque siempre hay estrellas y bueno algún día llegará bien y los y les ganará pero se merecen lo, todo, se lo merecen todo, la verdad. Claro, hay que alabar a esos peladores por mucho que nos dé la sensación a nosotros de que nos entretienen, quizás un poco menos. Te quiero preguntar: eh, no me lo dijiste en su momento, no te lo supe, no te lo supe preguntar bien, pero me lo dejaste caer. ¿Crees que hay otros peleadores españoles que también están cerca de entrar en UFC? Me dijiste una pista, una, bueno, una pista que, que tendría que haber sabido decir yo solo. Cinco victorias seguidas indican que vas bien, sobre todo si son más o menos internacionales. Tengo algunos candidatos. ¿Quiénes crees tú que pueden llegar a UFC de nuestros a ver, Yo, españoles. así, más directamente, que seguro que llega después que yo, o bueno, después que yo, porque lo tengo las peleas de semana que viene, no. ¿sabes? Eh, yo creo que será Kevin Cordero, seguramente, uh -huh. porque lleva muchas victorias seguidas. Se hará la última es impresionante. Una pelea internacional contra. Eh, Enrique Bandejas, que es un luchador que lo conoce todo el mundo y mm. está bastante ranqueado, y eso pues, le ha dado mucho prestigio y se ha dado cuenta de que tiene mucho poder también, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es joven, sobre es todo muy joven. Muy joven, claro. Eh, ese es el peligro, ¿no? De, de ir muy rápido haciendo los pasos. Hombre, si te sale la oportunidad la tienes que coger, porque una vez llegas a UFC de alguna forma firmas un tic que te pone en otra categoría, todos los eventos te van a intentar llamar porque eres ex UFC si no te sale bien la carrera a nivel de trabajo personal abres un gimnasio y más o menos en teoría lo vas a tener lleno, quiero decir, porque tienes ese prestigio pero claro, igual para Kevin Cordero no va a estar ahora en su mejor nivel igual, no, no, voy, a ser, no voy a ser yo el que le diga que no entre en UFC pero igual en cuatro años es mucho mejor que ahora Sí, claro, él tiene rango de mejora pero es, yo visto lo visto tiene nivel de sobra para, para ganar a cualquiera porque Obviamente, dentro de cuatro años va a tener más nivel, pero ahora también tiene nivel porque claro. la ha ganado Ricky Bandejas y no es que la ha ganado, es que la ha pasado por encima. No, no, y Ricky Bandejas tiene nivel UFC, por supuesto. Por eso. Eh, Pregunta así un poco salseante. ¿Con qué peleadores españoles fuera de tu gimnasio tienes más relación? ¿Quiénes son más amiguetes tuyos, Dani? Pues yo sobre todo con Wasabi. Uh -huh. Bueno, es que todos los que sois buenos tenéis <laughs> relación con Wasabi, hacéis <laughs> las estrategias juntos y demás. Cuéntame más de tu relación con Wasabi. Pues a ver, lo conozco bastante, eh, ya de años. Eh, me fui con él de viaje a Estados Unidos en 2018, creo, si no uh, recuerdo mal, 2017. Sí, ¿Porque de Team Alpha o algo de eso? Eh, no? Estuvimos en el 15 MMA ah, el 15 y otro CMMA sí, también de Chad George, uh -huh. Y la verdad que fue un viaje brutal y, y me partí el culo porque <laughs> es un cabrón, es un cabrón. <laughs> Está todo el rato. Eh, ¿Cómo ves su carrera? ¿Ves que, que gracias a la última victoria en WoW y demás compromisos que va a tener.? ¿Tiene oportunidades todavía de entrar a una gran liga y demostrar todo lo que sabemos que tiene por demostrar? Es que Wasabi, yo cada vez que lo veo, el cabrón sabe más. Es, es un luchador y sabe, es muy técnico y sabe mucho. Lleva mucho tiempo en, rodeándose de gente muy buena, ha vivido mucho, ha viajado mucho y, y es que sabe mucho. Uh -huh. y, es, y para mí es espectacular, la verdad. Uh -huh. Eh, un saludo para Enrique Guasavi, eres totalmente un grande. Estamos muy orgullosos de todo lo que haces por las MMA españolas. Y vamos a seguir preguntándote un poco por tu carrera. ¿Cuál ha sido para ti tu pelea más dura hasta ahora? O la que ya sea dentro, fuera, preparación… Pues para mí la lucha más dura que he tenido creo que ha sido una que hice en Polonia, que hice un, un cinturón en 61, que obviamente no era mi peso, pero bueno, son cosas que coges y, y me sirvió para aprender, ¿vale? Y era reglas Pride, que era un asalto de 10 minutos y dos de 5 Madre mía. Y acabé a los puntos y casi muero. Esa literalmente casi muero. ¿Cómo se sale a un segundo asalto después de 10 minutos de intercambio? Yo cuando estaba 6 minutos peleando y me decían que quedaban 4, digo, no puede ser. Claro, por lo menos verías el rostro del rival y dirías: Bueno, él está mal. No, también, no, Y no? no paraba de tirar el chaval muy intenso. Yo, de los mejores rivales que he luchado, la verdad, el polaco ese. Te voy hace una hacer un par de preguntas sobre UFC y sobre la actualidad para cerrar esta entrevista. Por cierto, en principio, salvo que Dani me diga que no, que ya está casada la entrevista, tendremos más contenido la semana que viene con él, con una serie de preguntas que le vamos a hacer de parte de los aficionados de Generación MMA. Te quería preguntar por tu división: ¿Cuatro campeones hemos tenido? Demetrius Johnson, Henry Cejudo, Figueiredo y Brandon Moreno. ¿Quién ves cómo los colocarías en orden de mejor o de qué más te gustan a ti? Yo los colocaría como el nombre que están, pero pondría Brando Moreno antes que que Figueredo. Así sorprendente, ¿no? La victoria de Moreno, cómo Joder. se han puesto. Eh, yo la al principio yo creo que poca gente creía en él porque Figueredo estaba arrasando la categoría y es uh -huh. un luchador muy potente, muy bueno y ya la segunda pelea que ha tenido con él se, es que lo ha tratado como una mierda uh -huh. y yo creo que la tercera va a ser que se le ha roto psicológicamente. Yo creo que ya, ya no, no tiene nada que hacer. Mm, eh, había muchas excusas en torno a esas eh, peleas, pero al final gana Brandon Moreno, se impone cuando ya no la sabía. Tengo mucho interés por saber cómo va a ser el reinado de este pelador. En principio, Brandon eh, tiene una historia súper bonita de que se había salido de la UFC y al final vuelve y consigue el título, pero tampoco parece que vaya a tener eh, la calidad para defender el título que tenían Cejudo Johnson Johnson. ¿no? Parece que va a ser una división más entretenida, ¿no? Sí, bueno, tiempo al tiempo. Yo creo que es un luchador bastante inteligente. Tiene un buen equipo que son muy estrategas. Y, y, y sobre todo las estrategias y todo, las hace muy bien. Y es, es un luchador muy versátil que te puede cambiar tanto arriba como abajo y, y bastante completo. Sí, que es verdad que esta categoría es, es muy buena y hay luchadores que vienen muy potentes. Pero bueno, yo creo hay que verlos luego a la hora de estar ahí encima uh -huh. y ya veremos a ver cómo sale. Yo le deseo pues, mucha suerte, la verdad. Nosotros también le deseamos mucha suerte porque ahora Dani ya no es un programa como cuando estabas tú, español. Ahora es un programa internacional, <laughs> latino, vamos con todos los que hablan español. Así que Brando Moreno, campeón por muchos años, te deseamos hasta que te enfrentes con Dani Várez, por supuesto. Y otro que viene con fuerza, aunque yo no sé si va a poder dar el peso es Cody Garbrandt, que debuta en UFC 269, el evento de Poirier contra Oliveira, contra Kaikara France, ¿Cómo crees que le va a ir a este chico en las 125 libras? Pues, a ver, yo creo que si coge ese peso es porque lo podrá dar perfectamente. No lo sé, pero quizá le cueste bastante. Pero yo creo que Cody Garbrandt es un luchador muy potente, tiene mucha pegada, ha no quedado mucha gente en 61, imagínate en 57. Uh -huh. Yo creo que va a hacer bastante daño. Yo, para, mí, para mí sería un marrón que te enviara un contrato y dice que peleas y ves Cody Garban, ahí dices, madre mía. Bueno, pero lo que, lo que decimos, que co pelear con Cody Garban es sacar dinerito de esa Total, pelea. seguro. Totalmente, no, y si te envían el, la pelea con Cody Garban es que tienes el nivel y estás ahí. Ojalá me la enviaran. Sí, sí, ojalá te la enviasen, esperemos. Eh, Dani, que de cara a tu futuro, si, si todo sale como tiene que salir, acabes teniendo ese tipo de peleas, que yo creo que sí. Nos vamos a despedir de esta entrevista, nos vamos ahora mismo con, una, con un vídeo de César Alonso que nos explica por qué no salieron las sumisiones de Brian Ortega contra Alexander Volkanowski, y para acabar tenemos un vídeo repasando una de esas peleas locas que tanto nos gusta que nos trae Humber García. Él ha sido Dani Barrett. Dani, te deseo la mayor de las suertes, creo que no las necesitas porque estás todo el día entrenando, y creo que, que lo vas a conseguir, Dani. Muchísimas gracias. Nos vemos eh, la semana que viene con el contenido que vamos a grabar ahora mismo, así que nada, Dani, mucha suerte. Nos vemos. Vale. Hasta ahora. Yeah. Vamos a ver los detalles de la pelea de ayer de Ortega y los intentos de su misión en el tercer asalto. El derribo, el primer derribo que hace, lo hace cazando un low y que le tira, después saca un puñetazo con la mano atrás. Después tira a Volkanovski enseguida se intenta levantar, desanimando por debajo y Ortega un cierra aquí la guillotina. Se tira encima de él, pasando la rodilla por encima de su brazo. Oh, eso viene muy bien para dejarle ahí atrapado. Volkanowski el mismo cuerpo general, y enseguida Ortega. cruza los pies aquí detrás para meter presión en la guillotina. Porque no es que que haga un super escape, hace bien, intentando empujar con la mano en la cadera, sacando el culo hacia atrás y en el momento en el que consigue meter la barbilla dentro, pum, pues ya lo tenga, a ver, que no la va a conseguir y se rinde. En ese momento, Volkanovski hace su recuperación de guardia, Bout, y cuando se está levantando, Ortega vuelve a intentar la guillotina y en un último instante hace un cambio para intentar un darse, pero seguir se ha a, a la pierna le tira hacia abajo sin que le ajustado y entonces con... bueno, en la situación en la que está en el triángulo, está Volkanovski pegando bastante el gol Todo el rato, y en algún momento Ortega consigue controlar el. Eh, no sé si está en el cuello o en la espalda, no recuerdo y controlar una muñeca. Volkanovski se despista y en ese momento. ¡pum! Encaja Ortega el triángulo. Después, la verdad es que lo que hace para cerrar el triángulo, ¿vale?, es directamente, como tiene una la pierna larga, sin mucha flexibilidad, directamente va girando y va encajando y busca con su mano meter por debajo de la pierna. Esto viene muy bien para ponernos perpendicular y cerrar el triángulo. En ese momento, por como defensa, se tira aquí al suelo. Eso es una buena defensa para el triángulo, vale, de la posición, pero como veis, el cierre del triángulo se queda abajo y desde aquí es mucho más difícil apretar el triángulo y finalizar. En esta posición, cuando el rival se cae, es mucho mejor un cambiar a la llave de brazo. Pero Ortega intenta ir finalizar el triángulo, Ortega empieza a abrir hueco y cuando Ortega quiere levantarse para ir atrás, tira una medio montada, Hugo Ortega no quiere dar vuelta y mira por él. En ese momento queda más o menos en esta posición, Ortega perrita que se da la vuelta y intenta subir a la espalda, pero no consigue meter sí, los ganchos y cae quedándose por debajo. Pues sí, amigos, estamos aquí Después de este programa tan variopinto En el que habéis visto un montón de cosas distintas A Dani Várez, a César Alonso Vamos a acabar este programa Que hoy nos traes un ver, un clásico Sí, traigo la, una pelea callejera a ver, Es callejera, pero está algo más organizada Tiene más merchandising, creo que tiene hasta referee Ah, o sea, pero para bueno Para que lo, lo, lo veáis, Esto es on? una pelea en toda regla Vale, ¿hay agua con misterio en esta pelea? Uh, bueno esto es un clásico también. Creo que. No, aquí están más bien sobrios. Creo que están sobrios. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Eh, ah, es que no sabré decirte porque son bastante malos. Entonces. Es que por duración estoy viendo que es larga. Sí, tres Así que sin eso. agua con misterio. Porque las peleas con agua con misterio, Dani, no sé si te acuerdas. Pero ahí está Se pegan y paran. Sí, ahí hasta, sí, o se ahí caen está, se caen y se, se levantan. levantan. En esta sí, tenemos sí. hasta guantes, hasta protección. Hostias. Bueno, hostias. bueno, bueno. Eh, vamos a darle ya. Empezamos desde aquí. Parece ser que, que tiene algo que ver con Mortal Kombat como a sí, ti te gusta. Sí, sí esto es Vamos todo. a darle. Entramos en esto. Pues la Vamos a tener que sí. ver por detrás porque no me, no me sale en la pantalla. Voy a ver si lo consigo arreglar mientras. No. Ahí está. Eh, están escogiendo. No peleadores. importante, ¿has visto? No está mal, ¿eh? No está mal, Hay riscos. que ver el nivel de, de HD, ¿eh? Cuidado de sí. la pelea. Era Ramón contra Yao. Se ve que Yao ganó en el pasado. Tiene una victoria. Sí. Y es el. ¿Dónde pues hablas? A ver. Nos pone ahí en su. Vamos a, al Yao, vamos a ver a Yao, vamos a ver a Ramón. Me imagino que Yao, es, bueno, claro, el de la camiseta no puede ser otro. Sí. Más va hasta equipado ¿Has con, visto su... con, con sus guantes y todo. Bueno, Yao tiene como una guardia, no, tiene un movimiento. Sí, los dos tienen una, la, la típica guardia aquí de boxeo. Tiene ves? su ropa personalizada, ¿No? ¿qué pone debajo? el oncevenu? <laughs> <laughs> Oye, pero aquí aquí hay boxeo! Ha hecho, sí, sí, no está ha hecho, mal. es totalmente boxeo. Ha hecho, hay una finta, ¿ves? Finta pegarle. Ramón no, Ramón no sabe. El cambio guardia, ahí cuidado. Tienen ca ¿Ves? Tienen ahí. ¡Uy, bueno, el volado! Bueno, el volado bueno. anunciado, te lo he Ahí está, ahora hay un momento de que el golpe a Molinillo ¿Ves? Buscas no abajo No está mal, ¿eh? No está mal Uy, no. pero igual ha tocado, igual Ramón ha tocado haciéndola de Díaz, ¿eh? Si no se cae solo Bueno, la bueno, 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 eso, bueno. El... Qué pro Ah, ¿por qué le han una victoria? Pues no lo sé, exactamente lo que será el primer asalto, a lo mejor el primer asalto de 30 segundos, ¿no? Para que no se desfoguen Reiniciamos la pelea, eso sí como una cuenta, ¿no? Guau, Asal asalto, asalto conejero con... Mira cómo cambia de nivel. Está intentando cambiar de altura, ¿ves? No está mal, ¿eh? Le está engañando, le está cintando. ¿La esquiva? La esquiva, cuidado, ¿eh? Esa esquiva de agacharte y te este para atrás. Además, llevo un guante de cada color para confundirle. Claro, es para eso, <laughs> totalmente, es para eso, sí. No se los cambia a mitad del asalto. Ah, bueno, yo también, Sí, ah, sí, claro. se es que llevan cada uno de uno. Ahora, sea... empieza, ahora empieza aquí, se está poniendo la pelea descarnada, ¿ves? Aquí... ¡Oh! ¡Hay habido humano! Hurt! es hurt! No, o sea, ¡Va a tocar suelo, eh, va a tocar sí, suelo. Sí, sí, no, está, aguanta, aguanta es un un y Ortega. Sí, sí, es uno de los hermanos ya <laughs> sí, totalmente. Mira, mira, Finish him. Cuidado <laughs> la combinación. Hostias, 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 no estaba mal, eh. <laughs> Madre mía. Los <laughs> mira, ah, me no ahí se ahí han el... dejado de... ver la caída original. ¡Oh! ¡Qué pena! Así con el Finish him. Claro, He totalmente. Mira cómo la ha dejado. La ha dejado haciendo. Eh, en el. ¿Cómo se dice? Eh, ángeles en la nieve. <laughs> y estos saludos. ¿Hay más pelea o no hay más pelea? No, no ya no hay más pelea. Eso está aquí. Esta ha sido la pelea. Vamos a ver si lo podemos parar en algún lado. Humber. Eh, eh, buena pelea. Se, se está se, a profesionalizando a, a, esto se va profesionalizando creo que deberíamos voy a volver otra vez a las peleas más amateur más underground hombre porque es que aquí había muchos niveles sí, ya o nivel, ha dado cuatro clases de boxeo claro. y ya se ha sabido enfrentarse a Ramón claro. que iba a ebrio ha hecho un fatality todo y ebrio pues bueno el estilo Nick Díaz pues ya está pasado de moda seguro que también llevaba tiempo sin pelear correcto bueno pues esta ha sido generación MMA eh, estas son las peleas que nos gusta ver Humber, nos traerás más nos debes una caja misteriosa sí es verdad es verdad de hecho eh, tenía que haberte pido perdón Sabes, a su, a, a, en torno no me da culpa que tenía que haber traído la caja misteriosa. El pero joven rey te perdona. Es magnánimo, tío. Joder, tío. <laughs> Daniel de hater te odia. De, mano de hierro, guantes de cio, pero tío, el joven rey. Pero se me ha olvidado, tío. Así que prometo traer una caja misteriosa brutal la próxima vez. Nadie, no tú traes sección dentro de poco, ¿no? Traeré sección cuando se me ordene. Eh, Como yo, yo, yo te la pido, no te la ordeno, pero ya sabes que a esta, ahora te tienes que adaptar a los tiempos que corren. Nada, pues eh, tendré que correrme a tiempo. <laughs> pues nada, esto es me MMA. Recordad, darle like, suscribiros, comentad, comentad, pasarle peleas a un verde que se interese. pasar peleas por Instagram. Uh, soy un bo 19 a mí a cualquiera de ellos <coughs> podéis pasar peleas por Instagram Dani, tu cuenta pero pe sí mi cuenta Daniel de hater MMA pero peleas que, es, que se puedan ver no me mandéis una pelea claro. en la que decapitan a nadie Claro, por o sea, favor. No, no buscamos peleas en las que claro, alguien se esté o sea, sangrando en el buscamos suelo. Buscamos reírnos un poco claro, y tal. Claro, no. Y... No, es que ha habido gente que ha mandado una pelea que Esto no lo Palizas puedo de 7 a 1. Sí, sí, no. Y también, como habéis hecho algunos, eh, proponernos eh, secciones. A mí ha habido gente que por Instagram me ha dicho, oye Dani, ¿podéis hacer esta sección? Animaos a hacerlo, ¿por qué no? Acuérdate que tú tienes una sección que la dejaste el... anteriormente, que eran los ah, mejores los... comentarios del, del mes. Pero ahí hicimos una. Hicimos un par, ya, pero que la tienes ahí para que la tendrás que sacar, Ah, claro que sí, claro que sí. Luego además tenemos la sección de lo parecido, que no hemos hecho la sección. Ah, sí. Tenemos que hacerla. La tenemos ahí, pues cuando quieras la traes. Pues el próximo día. Vale, perfecto. es generación MMA, como decíamos, like, comentarios, suscribirse y sobre todo el está inventando. queremos a todos, Mapos.